Como el más viejo de los vecinos de Oliegos, me creo el más indicado para contarles lo ocurrido con nuestro pueblo, que se hallaba enclavado en la provincia de León, no lejos de Astorga, anejo del ayuntamiento de Quintana del Castillo. En él vivíamos modestamente unas 200 personas, cuando nos enteramos que se iba a construir una presa y que nuestro pueblo sería sepultado por las aguas del embalse en breve plazo. Las casas de Oliegos eran pequeñas y viejas, pero en ellas habíamos nacido y del cultivo de los campos que iban a ser anegados obteníamos nuestra subsistencia. En el pueblo se comentaban las gestiones que por los sindicatos se venían realizando desde hacía tiempo para nuestro traslado a otras tierras, pues las obras del pantano de Millameca ya habían dado comienzo y el tiempo apremiaba. Por fin, un día de noviembre, empezamos a cargar los primeros enseres en los carros y carretas de que disponíamos y en los que nos prestaron los vecinos de los pueblos inmediatos. Abandonamos las casas que ya nadie habría de habitar. En nuestro pequeño camposanto, en el que yo había pensado reposar un día al lado de los míos, se volvieron a repetir las dolorosas despedidas, esta vez en forma irremediable y para siempre. El traslado había dado comienzo. Aun teniendo todos nosotros verdadero cariño a la tierra que nos vio nacer, no habíamos puesto obstáculo a esta emigración colectiva, pues sabíamos que nos iban a instalar en otros campos de España. Preparar este traslado no había sido cosa fácil. Comenzaron por venir personas entendidas de la obra sindical de colonización para estudiar nuestros cultivos y costumbres y con el debido conocimiento buscarnos unas tierras en las que pudiéramos aclimatarnos fácilmente. Al principio, recibimos a estos sindicalistas con desconfianza, pues los campesinos hemos sido engañados tantas veces en otros tiempos, pero pronto nos convencimos de que estos hombres venían de buena fe y solo para ayudarnos. Por eso, todos los vecinos firmamos un poder notarial al jefe de la obra para que cobrase las indemnizaciones que nos correspondían por la expropiación de nuestras fincas, y con ellas y nuestros ahorros, cubrir la cuarta parte del precio de la finca, Coto de Foncastín, que fue adquirida para nosotros por el Instituto Nacional de Colonización en 4 millones de pesetas. Humilde iglesia que nuestros padres nos habían enseñado desde niños a frecuentar y a amar, ya no haría sonar su campana ni en las fiestas ni en nuestras desgracias. El señor cura, que llevaba muchos años bautizando a los allí nacidos, casando a los mozos y perdonándonos a todos nuestros pecados, quiso ser el último en abandonar la iglesia y el pueblo, cuyas casas y calles, desoladas y vacías, han quedado fijas en mis recuerdos. Como no pasaba el ferrocarril por el pueblo, tuvimos que emplear en nuestro éxodo todos los medios posibles de transporte hasta la estación más próxima, desde donde nos trasladaríamos al Coto de Foncastín, en la provincia de Valladolid, en que íbamos a asentarnos. Un breve alto en Porqueros, el suficiente para embarcarnos con nuestros enseres, ajuares y ganados en un tren especial que ahora nos llevaba por Campos de León. Nuestros paisanos habían salido a despedirnos ofreciéndonos semillas de la comarca para que las plantáramos en las nuevas tierras y a nuestro paso nos recibían en las estaciones con muestras de afecto
que no cesaron hasta Valladolid, término de este nuevo recorrido. En una tercera etapa de autobús, hicimos el trayecto desde la capital vallisoletana a la finca donde se iban a levantar nuestros nuevos hogares. Dos días después de haber salido de Oliegos, llegamos al coto de Foncastín, nuestra tierra de promisión. Por el momento, y mientras el Instituto Nacional de Colonización nos construía las nuevas casas, nos alojamos en las antiguas dependencias de la extensa finca. Lejos ya de nuestro pueblo, nos interesábamos por la suerte que hubiera podido correr, y así supimos que la presa había sido ya terminada y que las aguas de los arroyos y ríos comenzaban a inundar el embalse de Villameca. Arroyos y ríos con cuyas frescas aguas había yo gozado de chico y también de mayor, viéndolas correr libres, ahora, por voluntad del hombre, tenían un elevado destino que cumplir y corrían a almacenarse en el pantano. Veía yo avanzar las obras del nuevo pueblo, cuya construcción corría enteramente a cargo del Instituto Nacional de Colonización como organismo del Ministerio de Agricultura. Las casas iban a ser, desde luego, más amplias que las que habíamos dejado y más bonitas y acogedoras. A todos nos interesaba ver cómo se construían nuestros hogares y nos impacientábamos por vernos pronto habitándolos. Cuando salía a dar un paseo por el campo, me agradaba ver desde lejos cómo iba tomando forma el nuevo pueblo que venía a sustituir a Oliegos, por entonces ya casi totalmente inundado por las aguas. Mi antigua casa ha desaparecido anegada, también casi la iglesia y otras muchas cosas queridas. Lo que me consuela de estas ruinas causadas por las aguas es el saber que con esta misma agua, antes estéril, se podrán enriquecer muchas tierras, hasta ahora pobres, y se conseguirá mejorar la vida de los que habiten estos campos y los trabajen. Además, el agua domesticada en este embalse servirá también para llevar la luz eléctrica a muchos pueblos que hasta hoy carecieron de ella y para impulsar la creación de nuevas industrias. Por eso, nunca otras ruinas, aun afectándome tanto como estas de mi pueblo, me parecieron más útiles y me produjeron una mayor esperanza.